¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Ay, güey. Yo con sueño, obvio. ¿Cómo les ha ido este domingo? La hueva se apodera de mi cuerpo. Y no. Algo tenemos que hacer para remediar eso. Vamos a darnos una vueltecita. Y a platicar. Si se puede. Vamos a ver también acá en el YouTube Live Control Panel. Oh, mira. Qué interesante. Hay un YouTube Live Control Panel ya integrado. Donde puedes ahí darle a los botoncillos para ser maldoso. Y yo, por ejemplo, puedo insertar un anuncio aquí. Eso cuando menos es bastante agresivo. Pero bueno, es lo que hay ahora, ¿no? Vamos a ver, banda. ¿Qué podemos hacer? Vamos a copiar textos seleccionando de esto. Y lo mandamos a Night Café. Vamos a ir a... Primero a mostrarles, ¿no? ¿Quién nos está proveyendo del contenido musical? Se trata de ni más ni menos que... Chill Hub Radio. Bueno, pichis. Ellos nos dan el contenido gratis. Tenemos una licencia aquí en el canal, sí, Simón. Nos dan en la musiquita de fondo. Musiquita de elevador chida. Bueno, ¿hoy qué va a ser? Euro Truck Simulator 2. Mientras platicamos un rato. Me vengo para acá porque estoy huyendo de las malas conexiones de Twitch, la neta. Para que me traten mal, mejor me quedo en YouTube. La neta. No está chido. Ah, mira, ahí está el bacteria. Y ya se va a jugar el Call of Duty, güey. Bien, en vez de que se venga para acá a darle a los cochecitos, en fin. Bueno, vamos a conducir. Ya tenemos aquí un trabajirri. Creo que más bien entregamos. Sí, sí fue lo que pasó. Entregamos. Entonces hay que agarrar otro. Así me lo hice. Está en neutral. Sacamos el neutral. Y aquí hay que agarrar otro trabajir. Y por aquí no se sale. Así que no. No es para acá, compadre. No te van a dejar pasar. Es acá enfrente. Acá es donde se coge la chamba, pero primero vamos a dormir, ¿no? Aquí no hay estacionamiento para jetearse. Ah, qué ojetes. Bueno, no creo que me dejen echarme una jeta ahí. Más bien vamos a salir a ir a algún lugar a descansar antes, porque es muy noche. Así vuelve un poco
surgir de noche. Sí, hay muchos bandoleros que se quieren quedar con mi corazón. No robarán mi corazón. Vamos a hacer. Tenemos que buscar una empresa que nos acepte una chamba. Entonces, sin usar muchos de los recursos adicionales que hay en el sistema, sino más bien solamente el GPS, pinche GPS, que es ahorita lo que estoy intentando acostumbrarme. También para la verga, me espantó. Me salió de la nada un coche, güey. Abuelito, casi lo vistes. Sí, lo siento. No me di cuenta. Se pasó como el coche fantasma, güey. A la verga. Y con todo y que tengo el pinche espejo ahí arriba, güey. Y no lo vi, güey. No le di un hielo. Acá está el lugar para descansar, paps. Y seguramente por acá hay otra empresita. Seguramente, y si no, pues la buscamos. ¿Cuál es el problema? Primero nos metemos aquí a descansar. Un ratirri. Que nos dejan descansar estos compas. Déjame pasar, güey. Estoy cansado, güey. Gracias, güey. Acá tenemos que entrar por acá. Ok, acá está nuestro estacionamiento designado. Es este. Sí, me dijeron, es el tráiler que veas que trae este, que es el verde ahí. Ah, ok. Va. A dormir. Listo. Bueno. Vamos a ver qué pedo acá. ¿Qué pasó con? Perdón. Eso es acá en... contenido, eventos en directo, sí. Para tenerlo ahí activo todo el rato. Lo que no me gusta de la pestaña de eventos en directo es que siempre abre el condenado chat y no hay forma de esconderlo, güey. Eso es algo que debería de quitarle. Buenos días, banda. Ya vamos a darle. Estamos jugando al Euro Truck Simulator 2. Para quienes no han podido comenzar porque es un evento exclusivo para suscriptores. ¿Qué pedo? ¿Por qué no se han suscrito? Si es gratis, güey. Es como que qué extraño. Además, no, nada más tarda un minuto hacer un comentario. Comenten. Siéntanse libertad de hacer comentarios. No les voy a hacer nada, se los juro. No tengo ese poder. Ni el deseo tampoco va a ser.
extraño hasta aquí. Sí. Ah, mira, está estrechito, pero sí se puede pasar. A huevo. Yo me vengo por acá. A mí me dijeron pases por ahí, por donde está estrechito. Y yo les dije, a huevo. Sí. Pedro, compa. Vámonos. Ahora, antes de enfilarnos, bueno, la onda es que no debo usar mucho el GPS. Esa es la onda. Sino más bien viendo dónde andan las empresas. Mira, estamos en Tarragona. Lo que, bueno, podemos irnos por acá. Ah, vale, verga. Esas calles. Sí, se le pegó el de atrás. Coño. Coño, tío, que te llevas uno. Te lo llevas de paseo. Vámonos, 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 vámonos. Tendidos como bandidos. Creo que por aquí sea buena idea, un poquito más adelante en el siguiente. Es donde veo que puede haber algo de acción, porque está el puerto. Entonces, tenemos un muelle, vaya. Y me pasé de verga. Me cachó un pinche poli, culero, güey. Está bien. No hay pedo, aquí todo es correcto. Si me lo paso, mi pedo. Lo pago, vida. Estamos tratando de encontrar una chambita. Ya que la tengamos, ya podemos empezar a platicar. Bueno, de todas formas, ya estamos platicando. Pero quienes no puedan todavía por el asunto de lo de suscriptores. Aquí es para suscriptores el stream. Suscríbanse. ¿Cuál es el pedo? Suscríbanse. Es gratis, güey. No me los voy a comer. A ver. ¿Es este? No, se me hace que no es por acá. Va a ser atrás, me dice. Está bien, está bien. Ya la veo. Yeah, baby. A ver qué me voy a llevar de acá. Unos cochecitos, unas furgonetitas. ¿Qué va a ser lo que nos vamos a llevar hoy, banda? Va a ser una ruta corta, más bien. Se me antoja irme a Italia, no sé. Se me antoja. Todos son Italia. Podría quedarme en España. Albacete. Vamos, Albacete. A Madrid. A Madrid. Ándale. La ruta a Madrid. Eso me parece bastante perfecto. Bueno, pues estamos en España. En Tarragona. Y vamos a trasladar unas furgonetas a Madrid. Estamos jugando en simulación.
Todo preparado, vámonos. Así que estamos usando lo mínimo el sistema y lo máximo el hardware. Para irnos acercando. Anda, Simondur. Así mero, compañero. Esa es la onda, mi rey. Primero las llantitas, güey, enderezamelas, porque se te está yendo para otro lado, compa. Sí, güey. Ahí vas bien, güey. No te me desesperes, baby. Eso, eso, güey. Así me. ¿Está? Perfecto. Vamos a ponerlo en primera. Podemos comenzar. Y ahí está, listo. No se quieren pasar de listos. A ver, máxima 60. Máxima 60. La banda está muy callada. Mantente a la izquierda. Me relajo un poco. Ay, tírame. Ay, híjole, este se me cruzó. ¿Lo veo o no lo veo? Ya, bueno, él ya está avanzando, así que seguro que ya podemos salir de acá. Eso es decir. Salga ahora.
rotonda, coja la primera salida. Mantente a la derecha. Salga ahora. Sí, despacito, Rey. Vas muy rápido, Rey. Es la máxima, vale, de acuerdo, está más bien. Está muy lejos, por eso no le pongo las luces. Si te vas a tardar un año en llegar, güey, ¿a qué te pongo las luces? Estás muy lejos. La regla. Salga a la derecha. Si no estás visible. Ok. ¡A la verga! Me fui por otro lado, vale, verga la vida. No hay pedo, banda, estas cosas se arreglan. It's easy to fix. Vamos al mapa. ¡A la verga! Está bien lejos el retorno, güey. A ver. Tengo que ir a Madrid, vale. ¿Por qué me estoy yendo de regreso a Barcelona? Más bien de regreso a Barcelona, no. Porque estoy yendo a Barcelona. Y voy a tener que pagar, neto. Chale. Esto me daría oportunidad siquiera de poder... No, ¿verdad? Creo que no puedo arreglarlo, así que... Porque no se ve por acá que no se pueda dar la vuelta, ¿verdad? Por otro lado. Pinches retornos, güey. Hay que poner más retornos. Y aquí me tengo que comer una caseta. Porque no puedo dar la vuelta. Hay forma de dar la vuelta aquí. It's very forbidden. ¿Ves? Ahí está la línea verde. Sí. Oh, no, 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 voy a chocar, 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 voy a chocar. Sí, a huevo. Sí, 10 de daño, güey. Daño se arrojó al que, güey, sí. Lo sabía perfectamente. Algo pasó acá, güey. En el otro que me iba a meter, güey. Vi la plaquita esa mierda, aunque no te deja pasar, güey. Y estos güeyes no se quitan, güey. Y estoy en sentido contrario. Puta madre. Mejor les voy avisando, ¿no? Que me voy a dar la vuelta, güey. Quítame esto, préndeme y avísales, güey, que quieres dar la vuelta. A ver si te da enviada, si no, pues mandamos un meeting. De nada, despacito, sí, tranqui, tranqui, tranqui. No pasa nada, nadie se va a dar cuenta de esto, güey. Si nos vamos así, despacitito, despacitito. Nothing happened here. Nobody care. Sí.
van a poner una multa, de eso estoy 100% seguro. 100% seguro, güey. A ver de cuánto va a ser, güey. ¡Huyan, huyan! ¡Huyan! ¡Hay gremlins! ¡Huyan! Nobody care, nobody watch anything here. Nobody see nothing about me going this way. I don't know what I'm doing right here, but I'm doing it very well. Recomputando. Esa es la pregunta. Recomputame esta. ¿Por dónde me tengo que ir, reina? Porque es que si no, no salgo de acá, güey, güey. En sentido contrario. Buscando una nueva ruta. No mames, reina. Me tienes que decir por dónde me tengo que ir ya. Joder, coño. Ah, ya, ya sé por dónde. Gracias, reina. No importa. Encontraré una es nueva acá, ruta. Baby. Es aquí, baby. Recomputando. Date la vuelta aquí, baby. A ver si no me chocan, ¿eh? Yo creo que sí me van a chocar. Que no venga la poli, güey. Rapidito, güey. Rapidito, güey. La pinche poli, güey. Me la va a hacer de todos la poli, güey. Me la va a hacer de todos, güey. Y yo tengo que meterme aquí. Ah, güey. Ah, huevito, sí. Ah, sí. Vamos chingados, ¿no? Ok, vayamos a buscar. Ahí está. No mames, de la que me salvé, güey. No pasó ni un solo poli, güey. Me salvé, güey. Esto me lo ven en el Trucker CMP y me echan en putiza. ¿Sí? ¿Qué pedo contigo, güey? Lina, ¿cómo estás? Buenas, Luis, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo has estado, Alina? Se te ha echado de menos. Ve, ya no me sigues en Twitch. Digo, ya no vas allá, pues. Ya no te he visto por allá. Mira, ahorita pasó el poli. Sí, ya te vi, güey. Tú fuiste el desmadrito, ¿eh? Fue rapidito, jefe. No pasó nada. No había nadie, jefe. Pero qué tal si hubiera habido. Sí, estoy de malandro. Yendo en sentido contrario. A cuarta. Mantente a la velocidad. A la entrega. ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. Cuéntenme qué ha sido sus vidas. Yo les he echado de menos. ¿Por qué no van a Twitch? Vayan a Twitch. Ya conocen mi canal. Ahí tienen los links. Hace ratito estaba en Twitch e hice una entrega, pero no llegó nadie y aparte estaba teniendo problemas de buffering ahí en Twitch, como que no está muy bien últimamente. ¿Quién sabe qué pedo con el Don Jeff Bezos que no le pone lana al Twitch? ¿O qué pedo? Porque está yendo bastante mal el pedo por allá.
Y no soy el único en notarlo, ¿eh? Por ahí hay otro cuate también, que ha tenido bastantes problemas con la plataforma, problemas de velocidad, de streaming, de buffering, de que se les desconecta. No me llegaron las notificaciones de Twitch. Quizás se desactualizó, es bastante probable. Chequen las campanitas, si es que hay campanitas. Ahí tiene que decir algo de que les lleguen las notificaciones. Para que cuando el abuelo haga stream, donde quiera que lo haga. Espérenme tantito. Vamos a ver qué hay que hacer. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Y vamos a ver por acá. Quitaron varias opciones, ¿eh? Tanto tenía sin hacer stream por acá que ya estoy bastante desactualizado. O sea, tiene más de un mes. Bueno, no tanto más de un mes, porque creo que el último del año fue el día 31. Pero antes de eso ya había pasado más de un mes, así que, ¿cierto? Creo que no fue hace tanto, pero ya 2 semanas, sí. Justamente. Tengo que abrir más seguido por acá, porque los estoy dejando muy abandonados. Se me malacostumbran. Creen que no estoy creando contenido. Y no es así, banda. Acá andamos. Nada más que ando por otro lado. ¿Por qué? Porque ando mal de la garganta, entonces no puedo hacer ahorita el contenido de los audiolibros. No se me desespere. Nomás que ande ya mejor sitio. Porque ahorita está muy cabrón. De vez en cuando así me dan náuseas cabronas. Por ejemplo, ahorita tengo una especie como de sensación de dolor. Dolor, pesadez, algo así. Los hombros, así bien cabrón, güey. Estoy viejito, güey. ¿Qué onda, Jesús? ¿Cómo estás? Pues hay que cuidarse, güey, porque si no, ya uno no dura, güey. Se putea uno muy rápido. Los días son muy cortos, ¿no? Las noches son muy largas. Sus audiolibros de Lovecraft son fabulosos. Gracias, amigo. Síganlos escuchando. Próximamente les voy a traer más. Tenga fe. Tenga fe. Téngame paciencia, güey. Pero sí, o sea, el plan no hay plan de dejarle de hacerlo, sí, esa es la pregunta. No. El abuelo se está tomando un tiempo, un receso, precisamente por la garganta. Me atacó muy fuerte, muy fuerte. Y ahorita hace apenas una semana me dio gripe. Entonces la garganta la tengo ahorita también hecha mierda. Entonces, como que este año no me ha ido muy bien en cuanto a la salud. Me gustaría, pues, que pudiéramos vernos más seguido, porque pues finalmente en mi canal
y si están aquí suscritos, pues tienen una razón de ser. Que seguramente les ganó la calentura y dijeron, ok, me gusta este cuate como narra, ¿no? Y ya se suscribieron. Gracias, mamá. Pero también acompáñenme cuando ande medio enfermito, güey. Para que vengan a platicar conmigo un ratillo. Porque también acuérdense que el abuelo Kraken es solitario, es un lobo estepario. Y vale verga que pasó allá enfrente, güey. Qué bueno que me di cuenta, porque si no me los llevo de corbata. Miren, despacito. Vamos a ir atravesando este sitio aquí que están arreglando la carpeta asfáltica. Al parecer se hicieron unos pozones que están arreglando. Muy bien, perfecto. No hay queja alguna. Gracias por su servicio. ¿Qué onda, Jesús? ¿Cómo has estado? Cuéntame. ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Qué te trae aquí? Recuerden dejar sus likes, compartir también en Twitter, en YouTube. Pónganle ahí. El abuelo Kraken está haciendo un charlando, güey. No mames, güey. El abuelo Kraken, ese cabrón que ya no se conecta. Bueno, no. No es que no me conecte, es que estoy en otro lado. Pero pues es que no me siguen allá, güey. También, pues. También tengo mi bandita. Pues ahí el Bacto. El Mega a veces, güey, muy a veces, wey. Ya nos abandonó el pinche Mega. No, a veces juega con nosotros, pero muy, muy poquito, güey. También no ayuda mucho la hora, güey. Ese es un pedo que nosotros tenemos, güey, porque cuando se puede poner el pinche bacteria, ya es bien noche. Ahorita, por ejemplo, debe estar jugando el Call of Duty, ¿no? Porque lo estábamos jugando ayer. Más que yo tengo que hacer mis rutas también para seguirle metiendo kilómetros a la empresa, güey, porque tenemos una empresa que se llama Los Cerveceros, de cerveceros o como sea, que bueno, no es empresa de nosotros, pero es empresa de acá del Eurotruck. En un sitio que se llama Pickup, no sé si lo conocen. Entonces el Pickup, puedes crear una empresa y ponerla a competir con otras empresas. Eso está muy chido. Que finalmente también ahí, pues no nada más gana quien ofrece mejores compensaciones a sus trabajadores. La hora es el problema. Exactamente. Porque es que Mega está 3 horas antes que nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros nos conectamos a las 7 de la noche, para él ya son las 10 y él ya se tiene que ir a dormir, porque es señor de familia y tiene que dormir. Porque al día siguiente se tiene que ir a trabajar, ¿estás de acuerdo? Mantente de izquierda. Entonces, yo no voy a ser la razón por la cual no duerma el Mega. Que sea su mujer, que sea su familia, que le quite el sueño. Bueno, no, mejor no. Pero yo no, yo soy su amigo. Yo no le tengo por qué quitar el sueño. Yo, al contrario, los amigos estamos para ayudar, no para crearles problemas. Por eso a veces uno se calla todo lo que le pasa. Es que para qué, güey. A mí luego estar dando razones, güey. No. ¿Estás de acuerdo, no, Alina? Que a veces uno se calla las cosas porque pues no quiere preocupar a la gente que uno quiere, güey. También uno sabe lo que es una preocupación, ¿no? Que a uno le come así por dentro. Es de, ay, ¿qué pedo con este güey? Necesito que me diga, que me diga, que me diga qué está pasando. Entonces, si tú, imagínate, le causas eso a tu familia, imagínate un amigo,
amigos no, a los amigos hay que ayudarlos, a los amigos hay que comprenderlos, hay que apapacharlos. Continúa. He tenido malas amistades. He tenido malas amistades. He tenido malas amistades y bueno. Obvio, ¿no? Pero es como en todo. Como quien tiene malos amores también. Pues también he tenido malos amores, malas amistades. Pero pues, más que decir malos, güey, no llenaron mis expectativas, ¿sabes? Pero yo creo que también no llenan las suyas, entonces es algo compartido. No tiene por qué ser necesariamente negativo. Vaya recto. Creo que más bien es diferente, es algo que le pone saborcillo a la existencia, digo yo. No sé ustedes qué opinan. Claro que mucho de ese saborcillo puede ser malo para la salud, güey. Pero un poquito de vez en cuando no está mal, porque así te asoma y te dice, güey, la vida se trata de esto, güey. No se trata de andar de pirujo, güey, no de facilón y de andar de cola libre y cola al viento y todo lo que quieras. Dice, nomás tantito. Sí, nomás tantito. Sí, porque si abusas es malo para la salud. Sí, uno se vuelve muy liberal, güey. Y el liberalismo lo único que puede causar es dolor, güey. Ya lo están viendo en Ecuador, güey. Así que aguas con eso. Aguas con eso. Ya pasó también aquí en México, no sé cómo le habrá ido a ciertas familias que parece como que no vivieron los 90s, güey. No, yo viví los 80s y los 90s con muchas restricciones. Y como que luego, como que choco con algunos amigos. Es como, güey, pero pues, ¿por qué? A lo mejor a ti te fue bien, güey, pero también pues, tienes que considerar a los que no les fue bien. A los que por decisiones equivocadas, pues, terminaron sin un céntimo, güey. No porque ellos quisieran, sino porque alguien se lo chingó. Así es. Mantente a la izquierda. Y si es triste. Todo lo que nos duró la bajada sin meter nada de gasolina. Ahorita la puedo quitar completamente y dejar que pase hasta bajar a los 85 y entonces le vuelvo a meter nuevamente. Llego a los 90, le quito y así, de 5 en 5 le voy echando 5 pesitos más de gasolina. Ahí te va. Y así. Pero si veo que hay una bajadita, entonces puedo aquí ponerla neutra para ver si podemos jalar un poco de velocidad. No, no está tan chida esta bajadita, y aquí ya comienza la subidita. Me va a comenzar a frenar. Hay otra bajadita. ¿Hay chance de que recuperemos velocidad? No, está demasiado, muy poco inclinado. Necesitamos meter gas. Está bonito este juego. ¿Qué les aviso, banda? Bueno, primero que voy a hacer lo posible por venir más seguido, por lo menos abrir una vez a la semana aquí en el Charlando con el Abuelo. Ya sea que me vean jugando y podamos platicar de cosas como, no sé, audiolibros, libros. Thank you.
Por ahí tengo para promover otros dos libros de la editorial. Entonces, igual también les voy a hablar un poco de los proyectos en los que estoy metido como formador, como diseñador. En cuanto se publiquen, obviamente, porque no puedo decir nada hasta que ya estén publicados. Ahorita es con toda la reserva del mundo. Pero en el momento en el que estén publicados, yo les aviso, son dos libros ahorita que ya trabajé en diciembre. En diciembre según iban a ser cuatro, pero al final fueron solamente dos. Espero que en este enero vengan los otros dos, porque si no, no vamos a tardar mucho. Necesitamos varo, banda. O sea, el trabajo es el trabajo. Pero no nada más es el YouTube. ¿Y te vas a algún equipo de fútbol? No, amiguito, yo no juego fútbol. Qué bueno sería que el abuelo Kraken fuera un futbolista, sería súper millonario. Tal vez me habrían hecho ya alguna operación en las rodillas, porque no, de familia no somos buenos de rodillas ni de piernas. La verdad, la circulación nos va de la verga. O sea, en aspectos de salud, en mi familia el problema principal son problemas de circulación. Entonces, por ahí han habido algunos casos también de cáncer también, muy prevalente en mi familia. También han habido algunos casos de cáncer. Pero claro, eso no te determina que te vaya a ocurrir a ti, pero digamos, ahí están esos datos. Pero ningún futbolista, déjame, te lo juro, de todos los males, ninguno futbolista. Ya llegamos a Madrid, banda, ya nada más vamos a ver dónde se tiene que entregar este pedo. Nos acaban de dar la bienvenida a la comunidad de Madrid, así que te falta llegar a la ciudad, un ratín. Minutos, realmente. No estamos usando mucho las ayudas del juego porque la idea es más bien seguir el GPS. Hay quienes ya he visto que se avientan el pedo de jugar el juego sin GPS. Digo, qué chido, ¿no? Aprenderse las carreteras y todo el pedo, y saber bien leer todo el pedo en las carreteras. Pero quien no conoce una carretera se puede perder. Por eso se utilizan los... Desde antaño se utilizaban los se llamaban guía rojí de carreteras, así se llamaba, ¿no? Y eran croquis con todas las carreteras, ¿no? Y son guías de carreteras que toda la vida se han estado utilizando. Tú te ibas a una gasolinería y lo que habían, guías de carreteras. Entonces, habían guías de carreteras, te metías a la oficina, pues, ¿no? Ahí estaban todas las guías de carreteras. Y si no, en el Sanborns también había guías de carreteras. Esto del GPS, pues sí, es muy, muy nuevo. En realidad no tiene demasiado. Es muy útil, sí, es muy útil, ¿no? Porque no tienes que tener, pues, el mapa contigo. O sea, el mapa va contigo donde quiera que vayas, porque te localiza desde el cielo, güey. Entonces,
básicamente desde un celular te dice en dónde estás. Un celular que tenga esa capacidad. Y si no la tiene, pues te ubica entre antenas y te dice, mira, más o menos andas por acá. Pero ese ya no es GPS, ya más es localización por medio de las radioantenas. Pero el GPS es directo, entonces si tienes un artefacto que tenga ese tipo. Por ejemplo, hablando de los trailers, ¿no? Los trailers normalmente, los camiones traen su GPS. ¿Para qué? Para que si los llegan a asaltar, pues que la central tenga datos, ¿no? De mira, aquí lo asaltó, se paró tanto tiempo y ya después me llamó este vato y ya se había llevado todo. Se habían llevado todo. Entonces ya tendrían como una, pues ahí los datos del GPS para decir, ah, sí ocurrió un evento, ¿no? Y por lo tanto, pues tienes algo que presentarle al del seguro. Continúa en la básicamente. Y porque, a la porque sí, las empresas compran seguros cuando... Primero, ¿primero la izquierda o la derecha? Ah, ok, por acá. Vale. Mantente a la derecha. Ya llegamos a la comunidad de Madrid. ¿Crees que una persona recuerde demasiado, tenga algo malo en la mente? No, ¿por qué? ¿Tú recuerdas mucho? Yo también. Yo me acuerdo del día en que mi mamá me cargó, yo traía una camisita de estambre de color azul y unos pantalones también de estambre de color rojo. Traía unos pampers de tela. En aquel entonces no utilizaba mi mamá pampers desechables, no de los de marca, pues, sino más bien de tela. La mayoría de las mamás tienen eso. De hecho, esto es una, también es muy moderno el pedo de los pañales desechables. Mantente a la izquierda. ¿Qué onda, César? ¿Cómo estás? Y yo me acuerdo que mi mamá me cargó. Me cargaba porque yo tenía muchos dolores de cabeza de niño. Me dolía mucho la cabeza. De bebito, pues, me acuerdo, pues, de cuando tenía 2-3 años de edad. O sea... Y eso no tiene nada de malo, al contrario, es que tienes una muy buena memoria, güey. Yo tengo memoria fotográfica, no me acuerdo de los nombres, pero me acuerdo de los rostros de la gente y me acuerdo de cuando los vi, cómo los vi. Me acuerdo de todo. Lo puedo escribir, ¿no? Y lo puedo dibujar sin pedo, güey. Mantente a la derecha. Me acuerdo que mi mamá me tomó en brazos y me hacía una madre que se llamaba Tilingui Lilingui, güey. Así, güey. Salga ahora. Y me hacía mi mamá tilingui lilingui 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 tilingui lilingui 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 lilingui, y tenía una sonaja con 3 bulbos de plástico, ¿no? Y con semillitas adentro o alguna madre que hasta sonaba. De eso me acuerdo, güey. Entonces que alguien se acuerde de algo tan atrás, pues qué chido. ¿Ustedes qué opinan? Yo no creo que sea nada malo, güey. Me acuerdo de cuando también estaba en la cuna, güey. Yo tenía un terror a un pinche payaso culero. Que ahora lo puedo decir así, güey. Siempre lo he dicho así, pero bueno. Era una madre que tenía mi mamá, que ella misma lo había hecho, ¿sabes?
supongo que lo hizo en sus clases de costura o algo así, porque también estaba hecho con precisamente con estambre. Y tenía una carita de payaso de plástico, esa mamada, ¿no? Entonces, de la parte de... O sea, donde estaba mi cuna, yo veía ese puto payaso de mierda mirándome todo el pinche tiempo, güey. Y me ponía a llorar, güey, porque me asustaba, güey. No sabía qué mierda era, güey. Y todo el rato me estaba mirando, güey. Eso me acuerdo, imagínense. Me acuerdo del miedo que me daba el ropero, el de aquí, ¿no? Porque aquí he vivido la mayor parte de mi infancia, la viví aquí. La mayor parte de mi vida la viví aquí, en este apartamento. Entonces, tengo muchas memorias de esta época, nene. ¿Tiene algo de malo? No, güey, pues es tu pinche vida, güey, ¿qué va a tener de malo? Tendría algo de malo a lo mejor si te hubiera tocado algo muy desgraciado por vivir, ¿no? Algo culero, algo que digas, no mames, lo lamento tanto por ti, güey. Algo así, ¿no? Pero cuando son cosas bonitas, güey, ¿por qué querrías olvidarte de algo tan lindo? Va a ser espacio para qué mierdas, güey. Gira a la izquierda. No, o sea, no hay, güey, eso no hay aquí. Creo que hay que entregar aquí. Este era el pedo, ¿no? Aquí. Ya llegamos, güey. Mi putiza. Vamos a lo seguro, sí. No, no quiero estacionar en difícil, no. Sí, y sí, y sí, baby. Vamos a irlo metiendo acá. Baby. Faltaba un empujón. Ahí está. Es chido recordar cosas de muy, muy atrás. Hay gente que te puede recordar el momento preciso que hizo algo en específico. Pero eso no tiene nada de malo, solamente que tiene una memoria formidable. Acá le metí un putazo, 2.3, me descontaron 3,000 euros. No mames, se pasaron de verga. ¿Por qué? Yo no hice nada malo. Ok, a Burgos. Ay, siempre voy a Burgos, güey. O a Sevilla también. Málaga. Bueno, ¿cuál hacemos? ¿O nos vamos a otra empresa? ¿Dónde estamos? Exactamente, ¿dónde estamos, mapa? Ah, pues me voy a otra empresa, güey. Si aquí no me conviene, güey. Me estás dando rutas que no me laten. Vamos. Empresa y a ver quién veo, dijo Alfredo. Aquí enfrente hay una, aquí a un ladito, justamente por este lado, creo que era por acá, aquí justo en este lado es este compa, creo que tiene para chambas. No es el de acá, debe ser entonces. Ah, que no hay camino de este lado, no mames. Me dice que no puedo ir por acá. Mapa, a ver, vamos al mapa. Pero ¿por qué, güey? Si me dice que sí,
Y este güey me dice que no, que en él, que en el perro, por acá no. Pues vamos a tener que hacer una maniobra ilegal, pero tengo dos atrás. Mira, mira. A ver si me pone una multa. Váyase, Poli. Adiós. Puchi, Puchi, váyase. Adiós, Poli, adiós. Que le vaya bien. Pinche cuico. ¡Ah! No me deja, güey. Estoy muy cerrado, güey. Y el compa de atrás no me deja tampoco. Déjame, me meto un poco más. Que tenemos que cerrar un poco. Tenemos que girar un poco esto. ¿Oye? ¿Por qué me salí? ¿No? ¿No? Eso, baby. Eso. A eso mero, baby. Eso quería justamente. Gracias. Aquí no hay nada. Enfrente sí hay algo, güey. Te ganó. Ay, me metió un putazo. Por güey, sí. Lo siento, por querer ganar. Ya sabía que no le iba a ganar y de todas formas me metí. No hay pedo. Ahorita lo arreglamos. Aquí en BHB. Aquí dan chambitas. Chambitas. ¿Tú tenías un video del relato del mendigo? ¿Del mendigo? ¿Del mendigo? ¿Del wendigo? ¿No? ¿Del wendigo? No. ¿Del mendigo? ¿Cuál mendigo, güey? El mendigo. El wendigo, güey. No lo he hecho, ¿no? No he hecho el wendigo. Estás equivocado. Ese no lo he hecho. Mira, motocicletas. Podemos llevar motos, autocaravanas, urbos. Se llevará algo cerca. Ok, este, vamos a Albacete. Albacete. Vamos a Albacete, tío. Que está listo, procede a la zona. Okay. Y ya quedé que no necesito mucha ayuda. Okay. De acuerdo. Vale. No necesito ayuda, necesito solamente encontrarlo. Dice, aquí está, mira, ahí. Y listo. O bueno, metemos este así para no utilizar la cámara de arriba. Me pedo, güey. Yo ya le sé, güey. No necesito más. Ah, que me pego, que me pego. Me llevo los espejos, güey. Vayamos. Ey, compa. En la rotonda, compa. Coja la tercera salida. No me quiso dar viada, güey. El compa no me quiso dar viada. Le dije, compa, compa. Y dijo, no, el perro. Te vas. Ok.
Va, compa. No hay pedo, compa. Lo hacemos como usted quiera, compa. Con tranquilidad, como debe ser. Eso. Mantente a la derecha. Bien bonito aquí, güey. Las palmeritas y todo el pedo, güey. Vaya recto. A ver, aquí vamos a dar la vuelta, así que me voy metiendo. ¿Qué hora será? En la rotonda coja la primera salida. Son las 8. Okay. 8 y qué. Mantente a la derecha. Okay. Hay que ir a. Va a ser entrega de noche, huevo. No se hace. Pero yo lo hice. Y sí, lo hice yo. Porque no había poli. Mantente a la izquierda. Está perfecta, 90. Otra vuelta, vale verga. Espero que no sea demasiado larga. Vamos a ver al mapa, a ver cómo está este desmadre. No mames, sácate la verga. ¿Qué pedo? ¿Dónde estuvo ahí? ¿Qué pedo con esto? ¿Por qué tenía que dar tanta vuelta? Es por acá, pendejo. Ah, con razón. Ahorita ya no puedo dar la vuelta y me toca dar la vuelta hasta por allá, güey. No mames. No, está bien largo, güey. Chingada madre. No me gusta esto. Estamos preparados para salir. Me gusta. Vamos a bajarle y ponernos acá. Despacito. Quiero ver bien. Quiero ver bien la ciudad. Antes de decidir si vale la pena o no echarme para atrás. No, vamos a hacerlo. Ya llegamos. Está aquí cerca. Estuvo tan extraordinario el pedo. Estuvo relax. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. El pedo.
desde acá. Salga a la derecha. Vaya recto. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Ok. Rotando. Pepsi. Una pinche azúcar. No tomen esa mierda. Es caro, para lo que es realmente. Y vuelvo a girar a la derecha. Si quieren azúcar, tomen ese azúcar. Gira a la derecha. Pepsi, Pucci. Pucci, Pepsi. Me freno porque me estoy echando para atrás. Me lleva la carga para afuera. Y si ahora te voy a castigar y te voy a poner a 20 coches en frente. Maldita guía. Vaya recto. Me dijo vaya recto. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Dice continúa a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Sigue derecho. Bien. Ahora sí no me de... Ahora sí no me equivoco. Ahora sí voy chido. Mantente a la izquierda. Ok. Cuenta cuento de miedo, ¿o qué quieres que te cuente? El cuento aquel de los marcianos que llegaron un día. Cuento de miedo. Mantente a la izquierda. Y se esnifaron toda la cocaína que había en la Casa Blanca. ¿A ir a por acá o por dónde? Izquierda o derecha, güey. Ahí sí me sorprendió. Espérame. ¿Izquierda o derecha? Yo creo que es para acá, ¿verdad? Como que digo que es para acá. Creo. Esa bifurcación como que me dejó así de... ¿What the fuck? La cuarta salida, o sea que hay que dar toda la vuelta. Salta ahora.
tengo a la izquierda. Ok, me dijo que a la izquierda. Quédate a la izquierda. Eso. Hay que hacerle caso porque luego pasan estas cosas. Ayuda bastante. Quieres que no. Mantente a la derecha. Terrible cuento de horror. Cuando vinieron los marcianos, llegaron ahí a la Casa Blanca, güey, y se esnifaron toda la cocaína, güey. Ta, ta, ta. Y entonces el Hunter Biden se vuelve loco, güey, porque se queda sin su coca, güey. Se queda sin su cocaína, güey. Please, hey father, I want another kilogram of cocaína. Ya se la di toda al secretario de Estado. Oh no, father, what have you done? Now I have to go for more cocaine to Colombia. Pero entonces los marcianitos todos encabronados y ya todos bien, estaban bien high los pinches marcianitos. Habían metido bien duro, pues, para que se enteren. Pinches marcianitos. Eran bien macizos, bien cocos, güey. ¿Ven que ni tienen nariz? Bueno, se la gastaron con eso. Con la pinche cocaína. Y luego todos ven que tienen cabezotas infladas por lo mismo, güey. Necesito saber cuántos kilos de coca tengan allá adentro. Así trafican con la coca a nivel interplanetario. Entonces son los marcianitos traficantes de coca, güey. Qué cagado. Que obviamente pues en Marte no hay coca, güey, pero... ya se volvieron bien adictos los marcianitos, tienen que venir a comprarla acá, güey. Entonces, como es tan bien negocio para los Estados Unidos de América, ellos llevar la democracia a toda Sudamérica. Y así llevar más cocaína y más buen negocio para los marcianitos. Y es un cuento de terror que tiene un buen final. Los marcianitos fueron felices con su coca al final. Los pinches gringos se hicieron multimillonarios, multimillonetas. Oh, bien, mucho dinero, mucho, mucho. Los marcianitos obtuvieron su coca. Fueron felices. ¿Y dónde está el horror? El horror es que la vida da más miedo que el pinche cuento que acabo de contar. En realidad, el gobierno de los Estados Unidos ha movido todo el negocio de las drogas desde el principio. Por medio de la CIA y la DEA. Pero es, y como es un buen negocio, pues mandan a su
La jefa del Comando Sur que va a ver llevar democracia a Ecuador. Eso está muy chido, ¿eh? Ella llevar democracia a Ecuador. ¿Por qué? Está peleando por los intereses de los norteamericanos, que también son los buenos intereses de sus amigos sudamericanos. Y así mero es. Si no, ¿de dónde creen que tienen tanto pinche varo, güeyes? Pues de mantener a la gente bien pinche y echada con sus drogas, güey. ¿De dónde más, güey? Bueno, además de que imprimen todo lo que quieren, ¿verdad? Y les vale verga que al final el mundo no los va a estar aguantando y soportando todo el tiempo. Que nosotros nos traguemos toda su inflación, como tienen costumbre. Ellos hacen la inflación, nosotros nos la chingamos. Algún día va a terminar. Y no va a acabar de forma bonita. Y eso es lo que no me gusta. Pinche cuento culero, por eso prefiero el cuento de los marcianos cocainómanos. Es más simpático que la realidad. Mantente a la izquierda. ¿Por qué voy a tercera? Cuando puedo ir a cuarta, güey. Qué abuelito, porque va a estar despacito. Abuelo, vas a llegar mañana. Pues ya es bien tarde, ya es mañana, muy bien, ¿no? Ya son las 0:15. Ya me tardé, vamos a entregar rapidito. ¿A dónde íbamos? A Zaragoza, creo. Zaragoza, que no puedo checar. Cierto. Dije que no iba a checar. Estoy intentando acostumbrarme a solamente seleccionar pues la misión. Y a no ver nada más el GPS. Y a conducir, güey. Ese es el chiste. Y este tráiler hay que acondicionarlo todavía porque le faltan elementos. Que tengo varios trailers, güey, pero para encontrar los que me gustan está medio difícil. Este me gusta mucho, está chido. Está bueno. El Scania. Es un Scania R. R, no, S. No, este es el S. Scania S. El R también me gusta mucho. Es un buen trailer. Buen camioncito. De hecho, hasta puede que mejoren en ciertos aspectos, como por ejemplo la posición de los retrovisores, que me gusta más en el R. Acá como que estos retrovisores tan modernos. Fíjate que prefiero las cámaras a tener los retrovisores de espejo. Porque el pedo de los retrovisores de espejo es que se empañan. Mientras que con la cámara no tienes que abrir la ventana. Entonces así esté lloviendo, vas a tener una buena visión. Salga ahora. Mantente a la derecha. Mira, ahorita les voy a enseñar para que vean a qué me refiero. En la rotonda coja la primera salida. Que seguramente no conocen muy bien este juego. Salga ahora. Este videojuego es uno de los simuladores más realistas que hay en este momento en el mercado.
Puedes usar un volantito o el teclado. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Es acá mero, güey. Aquí mero, güey. Aquí. Ah, se me apagó. No metí el clutch. Es que hay que meter el clutch cuando el trailer no está en movimiento. Metes el clutch. O cambias a neutral. Ahí está. Ay, pegó tantito, de nada. Ahora sí, lo siento, tengo prisa a la verga. Bueno. Vamos a ver aquí mismo en esta empresa. Albacete. Albacete. Mira, podemos llevar algo al Mercadona. A Madrid, pero otra vez de vuelta a Madrid, no. Lado, güey. Gijón, demasiado lejos. Burgos, ni Madrid, ni Salamanca, está muy lejos Salamanca. Entonces vámonos de aquí, güey. Sí. Es como que hace falta algo de, ¿cómo te diré? Mercado de trabajo, o sea, entregas. Pero que quedamos que no iba a usar este pedo, ¿verdad? Sí, vamos a hacerlo normalmente. ¿Qué haría uno en una simulación? Dice por ahí Manumail o Manumadre. Buenas noches, abuelo. Saludos desde Colombia, parcero. Quería agradecerte por este magistral, por su dedicación, por los audiolibros. Muchas gracias, amigo. No, gracias a ti por escucharlos. Y descárguenselos y guárdelos y transmítalos y hagan todo lo necesario para que ese conocimiento perdure por siempre y para siempre gratuitamente para todos nosotros, porque sus autores ya cobraron, ya hicieron todo lo que tenían que haber hecho en esta vida, ya incluso legaron, ya hicieron sus, o sea, ya pasó el tiempo suficiente para que pagaran, ya sus obras están en dominio público. Entonces, dominio público, ¿qué significa? Significa que algo que solía pertenecerte te sigue perteneciendo, pero ya no puedes cobrar por ello. ¿Por qué? Porque pues, hace 75 años que te moriste, güey. Es como, ¿por qué vas a seguir cobrando por algo que ya cobraste, que cobraron tus familiares? 75 años son suficientes, pero bueno, en Estados Unidos ya dijeron que 95. Ok, 95 entonces. Pero no puede ser retroactivo, no puedes decir, es que ahora vamos a sacar del dominio público las obras que están en dominio público, porque no, ¿cómo va a ser eso? ¿No? ¿Y quién administra los bienes? ¿No? ¿Y por qué? ¿Y con qué derecho? ¿No? Como, no. Primero vamos aquí a dormir, vamos a dormir. Más gasolina porque me cuesta mucho. Voy despacito, así voy viendo y aprendiendo el camino. ¿Ves? Acá hay un buen lugar para descansar. Mira, aquí, justo aquí. Aquí lo puedo dejar atravesado y me vale verga.
así de, ah, no tienes a nadie, güey. Deja, pongo el freno porque si no, no me deja. Ahí está. ¿Llegó alguien? No. Mi madre. Vamos. Bueno, ya es de día, así que ahora podemos ver con mayor claridad. Y podemos buscar mejor nuestro objetivo, que es una chamba. Necesitamos una chamba. Aquí no hay nada, bueno. Bueno, voy a meter la segunda porque ya le meto un poquito de... Mira, hay un taller del otro lado. Por acá. De este lado hay un taller. De este lado, aquí. Vamos a entrar al taller de una vez más para reparar este pedo. Si es que tiene... Sí, le había metido un buen vergazo, así que hay que arreglarlo. Arréglame trailer, baby. Putz. A ver. Recomendaciones a este de acá y estos de acá. Híjole, no, pero es que estos no tienen... Cierto, no tienen daño. Más bien... Bueno, tienen daño, pero no tienen desgaste. Y este desgaste como que no va a... Ah, entonces no va a salir tan caro. Está chido. ¿Y ustedes a qué le han estado dando últimamente, banda? ¿No le dan a ningún jueguecillo? ¿A qué se dedican? ¿Son trabajadores de la industria alimentaria o ingenieros o qué pedo? Ah, que no tenía que ver esto. Bueno, ya lo vi. Tremenda. Y pedo, ya nos ubicamos. A ver qué hay ahora. Cambia cada rato. Ah, me gustaría ir, no sé, a Almería, El Ejido, Málaga. Incluso no tendría problema con ir a Italia. Tarragona. Ah, Almería. Ah, pues Almería en putiza. Es una de las opciones que seleccioné. Ando dándole al Days Gone a ver si algún día lo completo y haciendo deporte. Practicando ciclismo, ya los años van pasando rápido y hay que retomar los hobbies. Sí, a huevo, porque te comienzas a hacer ya más viejo, pues, y cuesta más trabajo bajar los kilos que ganas. Cuesta también más trabajo ganarlos, güey. Entonces es una cuestión doble, güey. Porque antes podía subir de peso más rápidamente, ahora ya no. Ah, pero también está el pedo de que tampoco puedes bajar porque se te alentiza, pues, el sistema. Se te realentiza el sistema. A ver qué me dejaron ahora. Ah, otra vez el mismo.
Ah, no, que no debo de cambiar la cámara. Así directamente. A mí me gusta ver así. Me gusta. ¿Quién más se asoma de ustedes? ¿Tienen coche? A mí me gusta asomar. O si tienen esta madre, hacen esta. Porque yo tengo los espejos también, pero pues es que es más seguro así. Ven, ahí está. Como que es más chido así. Disfruta del viaje. Yo te dije, te dije sí, no hay pedo, güey, pásate. Pero le valió verga, conste. En la rotonda, conste. ¿Cómo vamos de gas? A ver, este sí me lo tengo que ver. Ah, ahí sí necesito gas. Sí. Es que no alcanzo a ver en el tablero, güey. El tablero no me deja ver el gas por cómo puse el volante. Lo voy a tener que ajustar. Dale. A 1,64 el litro, güey. Se me hace un poco caro. No demasiado. Lo he pagado en 2,80. Así que. Yo también lo he pagado en centavos, bueno, céntimos, así que. Caro es. Mantente a la derecha. ¿Tienes algún proyecto a corto, mediano o largo plazo próximamente? Nada más que me mejore un poco la garganta, amigo. Porque he estado un poco enfermo. De hecho, hace una semana tuve gripe. Me dio gripe y todavía ando con la tos. Hice un pedo porque me cambió un poco el sonido de las cuerdas vocales. Ya sabes, la ronquera y eso es lo que te vuelves a sanar, ¿no? Es un pedo, güey. Ahorita, por ejemplo, todavía me cuesta trabajo respirar. Mantente a la izquierda. Por el, ¿no? Precisamente como me dejó de agotado la pinche gripa es así, güey. Como que me pegó mucho en esta ocasión. Pero cabrón, hasta dolor de cabeza tuve. Normalmente no me da tanto. Y sí hay bastante, ¿no? De lo que tengo ahí seleccionado. Tengo un libro que prácticamente se lo subí en PDF. Pero no hice el audiolibro porque, o sea, yo hice la traducción, pues, de uno de los cuentos de Lovecraft, pero no hice el audiolibro todavía porque está un poco largo y ya estaba enfermo cuando comencé a hacer ese libro. Este güey quiere dar la vuelta y el otro güey está acá también, ¿no?
Y es como que de un lado y del otro y no me deja pasar. Qué chido. A su lado, pendejo. Téngale respeto al trailero. Llevaba la... acá el pedo, creo yo. No sé si soy yo el que está muy alto, no. Creo que más bien el volante el que está muy alto. Más bien muy bajo. A ver, no. Ah, no. Acá el pedo es más bien la inclinación, güey. Y entonces ya lo levantas. Pero es que no, de aquí no veo, güey. Ah, ¿por qué me tapa esa pleca culera, güey? Creo que ya con eso ya puedo ver bien, güey. Porque, no, me falta también el gas, güey. El gas no se alcanza a ver bien tampoco. Sí, hay que inclinarlo bien si quieres ver lo del gas, güey. Que no me gusta tanto así, me gusta más así. Es una preferencia, no sé, personal, creo que. ¿Ustedes cómo les gusta? ¿Les gusta de costado? ¿O les gusta diagonal, inclinado? A mí me gusta costado, que esté así, güey. Se me hace más controlable. El volante en esta posición. A ver, lo bajo más. Sí, no sé por qué. Me gusta más. Me gusta. Tal vez si subo un poco. Ahí. Ahí está bien. Esa altura. Baja un poco más. Así. Así está perfecto. Era más la inclinación, entonces. Ok, vale. Listo. Yeah, baby. Ahora sí puedo ver bien. La cámara cinemática es la 8. Pero no, 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 que no me gustaría cambiar. En una recta sí me la aviento, pero no en una curva, güey. La cámara cinemática. Tal vez en esta curva sí, güey. En esta que viene aquí. Vamos a irle agarrando la curva. Así. Pues. Pero como que esa cinemática se repite mucho, ¿no? Es nada más como un clipcito que tiene mucho chiste esa cinemática. Dice, abuelo, ¿cómo es tu proceso creativo al hacer los audiolibros? ¿Cómo empieza? Primero por la selección de la obra, que generalmente tiene que ver con lo que le gusta a la gente. También con lo que me gusta a mí, ¿no? Pero principalmente con lo que me gusta a mí. Porque es que si hay algo que no me gusta, pues no lo voy a hacer. Como por ejemplo, me dirían, no, pues hazte algo de Cuauhtémoc Sánchez, a la verga, ¿no? Primero porque tiene derecho, segunda porque en él... ¿Quién va a estar leyendo a Cuauhtémoc? ¿No? ¿No? Normalmente los autores que yo manejo todos están en el dominio público. O
tienen trabajos que están en el dominio público. Como por ejemplo... Lovecraft. Lord Dunsany. Arthur Macken. Entonces tiene que ver con lo que a mí me gusta también. Entonces, primero las selecciones de las obras que vas a grabar. Ya tienes la selección de obras. Ahora tienes que escribir. Una especie como de guión. Primero tienes que leerlos. Entonces vas leyendo la obra y dices, ah, mira, aquí tengo ciertas emociones. Entonces puedes anotar en una libreta, en la página tal, segundo párrafo, me inspira un horror profundo, ¿no? Irreverencial. Creo que debería de decirse de tal o cual forma. Así, pequeñas notitas. Es más, con el simple hecho que le pongas una frase, una palabra, ¿no? Es un poco como le hacían los músicos, ¿no? A la hora de leer las partituras, también ellos ponen anotaciones en las partituras. Los directores de orquesta también. Porque una cosa es la partitura y otra cosa es la ejecución. La partitura es como la receta. Es un músico que te dice, mira, así llegué a tocar esta obra, ¿no? Esa es una partitura, es la receta, nada más. Ahora el cocinero, que es el músico, hace la ejecución, ¿no? Entonces tiene que seleccionar a todos los integrantes de la orquesta, ¿no? Bueno, tal vez el director de orquesta no los elija personalmente. Pero sí los elige por su qué tan larga sea su carrera, ¿no? Y dicen, ah, bueno, pues fulanito, sutanito van a trabajar en tal o cual. Asimismo, acá obviamente pues yo no estoy pagándole a nadie, yo tengo que hacer todo. Entonces yo tengo que coordinar todos los pasos que se tienen que hacer. Por lo tanto, soy el director de orquesta, pero también soy el músico, soy el arreglista. Soy hasta el tramoyista. Con eso te digo todo. Entonces, tienes que hacer todo. Por ejemplo, fondo musical. ¿Va a llevar o no fondo musical? Y en qué partes debería de llevar fondo musical, y sobre todo en qué escenas en particular debería meter el fondo musical. O lo meto en todo, como en mis cuentos principales, ¿no? Mis audiolibros principales, yo metía un audio de fondo que decía yo, es un audio neutro, ¿no? Que se toma como un ruido de fondo y que después ya no te acuerdas bien de esa música, porque lo importante no es la música que está de fondo, lo importante es el cuento que te estoy contando. Entonces, céntrate y concéntrate en el cuento que te estoy contando. Si te llama más la música de fondo, seguramente yo tuve un problema al realizar la edición, ¿no? Y me disculpo, porque sí hay algunos cuentos que tienen ese tipo de problema de que la música estaba muy dura, ¿no? Y pues a lo mejor la narración no se escucha tan fuerte, o hay frases donde bajo mucho el volumen, ¿no? Entonces es medio complicado hacerlo uno mismo todo el proceso, porque finalmente los arreglos los tienes que hacer tú, las correcciones las tienes que hacer tú, la narración la tienes que hacer tú, la postproducción la tienes que hacer tú y la publicación la tienes que hacer tú. O sea, no hay de otra. Pero es bonito conocer el proceso, la verdad, es muy bonito.
que me gustaría llegar a hacerlo todo con amigos y que cada quien se dedicara de uno para hacer lo mejor posible cada cosa. Pues claro, porque un audiolibro bien hecho, excelentemente realizado, se puede hacer. El problema es que cuesta. Cuestan hacer los audiolibros. Muchos dirán, pero abuelito, pues si nada más lo narras y ya, no estás haciendo nada más. Güey, neto, ¿te has dado cuenta de lo que cuesta la vida? Estos güeyes se quedaron ahí. Creo que hubo un accidente, güey. Me parece que hay un accidente. Sí, vamos a tenernos que echar acá a un ladillo. Ir saliendo un poquito. Porque como que, ¿qué pedo, no? Nos vamos a bajar por acá por la. ¿Qué pasó, güey? ¿A quién mataron, culeros? ¿A quién mataron? O alguien le dio un infarto, ¿no? Y se quedó ahí parado, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pasó aquí, banda? Ah, chocaron, par de pendejos. Pinche par de pendejos, güey. Vamos. Precisamente la ilustración que acompaña el cuento y ese fondo tenebroso es lo que me gusta de su canal. Gracias, Sir Carnaro Vellocino Dorado. La noche en el océano empieza con las olas, pero lo nivelas. Pero hay pedacitos donde es lento. Lo tuve que escuchar varias veces y ahora es de mis favoritos. Ah, qué bueno, gracias. Ese también es uno de mis favoritos. La noche del océano. O la noche en el océano, o la noche del océano, no me acuerdo muy bien. Creo que era la noche en el océano. Que es uno donde el personaje principal tiene que pasarla en una costa, ¿no? Según me acuerdo. Y hay una tormenta horrible. Y ve cosas y ve a una persona y ve muertos y no sé qué tanta mamada y media. Sí, está tenebroso ese pinche cuento, güey. Me recuerda mucho a la película de El Faro. No sé si te suena. Así con esa ambientación en blanco y negro. Tal vez un poco también como el expresionismo alemán en el gabinete del doctor, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo muy bien el nombre del doctor. No era Muro, Muro es otro pedo. Muro es el de los changuitos. Era el gabinete del doctor Caligliari. Caligliari, creo que sí. O Cagliari o Caligliari, algo así. Cagliari es una ciudad. Cagliari. En Italia. Y creo que era Caligari, Caligari. El doctor Caligari es una película genial del cine expresionista alemán, ¿no? De terror sobre Salga a la derecha. un ser denominado sonámbulo, ¿no? Así se llama, ¿no? Y es interesante ese lado del gabinete del doctor Buscando una nueva ruta, Caligari. computando. No importa. Encontraré Tiene una nueva una ruta. óptica muy, muy hermosa, muy como geométrica, ¿no? Con esos ángulos todos agresivos, ¿no? Muy agudos. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. En la rotonda, coja la tercera salida.
Venga ahora. Me encanta esa peli. Creo que la pueden encontrar en YouTube. Porque es que además ya no tiene derechos. No se supone que ya está en el dominio público. Hasta ustedes mismos la podrían subir a su canal, pero tendría que ser la original. Y vuelva a girar a la izquierda. Y tendría que ser una captura. Gira a la izquierda. Que esté dentro del. También del. Público, porque son poquitas las capturas que no cubren esa, porque algunas capturas meten música que es propietaria, ¿no? Entonces la música sí parece ser que ese sí es otro pedo. ¡Ah! Con razón no pude pasar para allá. ¿Ya vieron al güey que está ahí caminando? No mames, eso me sorprendió, güey. Dije, ¿qué pedo? Hay un güey ahí. Me quise seguir, güey, para verlo, güey. Es la primera vez que veo un güey así. Espero que no haya nadie atrás, güey. Gira a la derecha. Creo que el pedo va a ser acá, ¿no? Creo que el pedo es aquí, güey. Ya llegamos. Fue un buen viaje. El título es el de la película, El gabinete del doctor Cagliari, creo que es. Déjame, ahorita te lo busco. Vamos a. Es muy buena película de terror de la época del expresionismo alemán, cuando las películas blanco y negro. Es buenísimo. Ahorita te lo pongo para que lo veas. Ahí está. Yeah, baby, yeah. Otro más. Este sí estuvo excelente desde el principio. Y de acá vamos a. Estamos en Almería. Vamos a Murcia. Murcia. Vamos a Murcia. O vamos a Málaga. Malagueña salerosa. Murcia o Málaga. Ustedes deciden. Murcia o Málaga. Málaga tenemos de dos. Podemos llevar albahaca o bourbonetas. Seguramente dirán: no, llévate lo que quieras, abuelo. Les voy a mostrar lo del gabinete. Mira. Cabinet. Ah, es que no ve el teclado. Cabinet. Oh, Dr. Cagliari. The Cabinet of Dr. Cagliari. Déjenme les pongo el link a YouTube. En YouTube tiene que estar, copiar enlace. Mira, Das Cabinet des Dr. Cagliari de 1920. Además, dejen quitar la música porque la música creo que sí tiene derechos acá. Les voy a pasar el link por si lo quieren ver después. Es una muy buena película del expresionismo alemán, la época del expresionismo alemán. Es de terror, buenísima. Véanla. Se las compartí, ¿no? Para que tomen nota, es una
buena película de terror. Para mí La Piedra Negra se volvió mi favorito por la narración de la bala. Ah, gracias. Qué bueno que te gustó. Esa es donde sale el zapote ese gigantesco, ¿no? Zazowa, creo que se llama. Zazowa. Entonces vamos a Málaga. Vamos a llevar cochecitos. Las furgonetas. Vamos a buscarlo. El GPS me dice que está por acá. Así que ubicamos visualmente dónde está. ¿Dónde estás, amiguito? Ah, ya te vi. Ya lo vi. Ok, vayamos a buscar una nueva ruta. No importa, encontraré una nueva ruta. No importa. Hago un cambio de sentido. Uno, dos. Me asomo. Listo, ya lo tengo a la vista. Correcto. Despacito. Ya están atascados. Entra. Un poquito más, un poquito. Ahí está. Vamos. Hora de conducir. Por acá. ¿Será salida por acá? Vamos a ver. No creo, sí. No mames, no hay salida por acá. No, sí, sí hay salida por acá. Huevo que sí, güey. Ya me la rompí, güey. Vámonos, tendidos como bandidos, güey. Rey, no te me pares, güey. ¿Para qué te paraste, pendejo? Es como que, ay, me paro debajo del puente, pendejo. Continúa a la derecha. Soy bien agresivo, güey. Qué bueno que no te duché, güey. Salga a la derecha. Me estaría mentando madres a cada rato, güey. Así de, órale, pendejo, te paso de la mano. Qué pedo. ¿Me deja pasar? ¿No? ¿Sí? ¡Uah! ¡Magia!
Vámonos, banda. Tendidos como bandidos. San Telmo, okay. Oh, qué bonito, no me quiero no me quiero asomar, güey, porque me da vértigo, güey. Es uno de los detalles que no saben del abuelo, güey. Que el abuelo luego le da vértigo, güey. Cuando pasa así en zonas altas, güey. Me dan ganas de vomitar, güey, como me siento como que me caigo, güey. Así de, ese es el punto débil del abuelo, el vértigo, el temor a las alturas. Ya no les tengo tanto miedo, pero me causan vértigo, güey. Es como que sí puedo estar en lo alto, sin pedos, asomado a una cornisa de un edificio, sin pedos, güey. Pero después de un rato comienzo a sentirme así como que... me dan ganas de vomitar. Qué bueno que te gusta, esta la encuentras en Chill Hop, son las de la ardillita. Si lo conoces, o se los voy a pasar, ahorita se los paso, para que lo vean, ¿no? Para que lo copien también. Ahí está, Chill Hop Radio, ¿no? Bueno, no es una ardilla, es un mapache, déjame lo copio. Copiar, Chill Hop Music. Para que vean todos su producción. Copiar enlace. Chill Hop. Patrocina. Fondo musical Chill Hop Music. Ahí está. Y seleccionarlos. No me deja remamón. A ver acá. Ah, mira, aquí sí me deja, pero... Ah, sácatela. Ah. Me choca desde que pusieron los corazoncitos y esos pinches emotes para... poner así, miren, estos de... ¡Ay, sí, su corazoncito y la mamada y media, güey! Pues sí, pero no me deja seleccionar los tres puntitos, güey. No puedo seleccionarlo para que quede fijo. Hasta que alguien abra. Ah, gracias, gracias. Gracias, Salina. No me deja seleccionarlo. ¿Por qué no me deja? Triste, güey. Quiero fijar una entrada y no me deja, güey. Qué chido. O sea, soy dueño de... ahora, déjame aquí. No me deja tampoco acá. Qué culo, güey. No me deja ponerlo, no me deja fijar el mensaje, banda. Qué culero, güey.
Ahora ya no funciona. Voy a tener que cambiar, yo creo, al Chrome, güey, porque cada vez funciona peor el pinche Firefox. A ver qué tengo prendido. Ah, no, es la música. Se oye como que un golpeo. Tac. Y se oye muy parecido a las luces, ¿no? A las de direccionales. Oigan. Ahí las puse. Ahora las quito. ¿Ven? Como por ahí hay un tac. ¿Qué pedo? Pues tengo prendidas las direccionales, ¿o qué? Elegido. Ya llegamos al Ejido. A saludar allá a los del Ejido. ¡Ajua! Es el Ejido. Dice por ahí Luis Morales, un saludo desde Guatemala, bro. Excelente ver tu contenido. Gracias, amigo. Ojalá que se puedan pasar más seguido. Ya voy a estar viniendo más seguido por acá. Al menos una vez a la semana me van a tener en live stream. Les voy a dar lata en mi propio canal. Discúlpenme. Pero pues es que tengo que promoverme, porque mientras esté enfermo, pues ni modo que... ¿Me pico la nariz o qué hago, güey? Es que sí, güey. La neta, ya llevo un muy buen rato enfermo. Oye, nada más. Y pues en lo que me compongo, güey, ¿no? Directional song, exactamente. Es que sí, el tiki. Así, ¿no? El de la anterior. Como las direccionales. Y si te quedas así, bueno, tampoco tengo prendidas las direccionales. Que luego se me olvida apagarlas, porque pues, estás dando la vuelta acá bien concentrado y se te olvida de esas apps. Pues ya fue, ya está después de unos kilómetros adelante. Iba a decir metros, no, kilómetros. O sea, lo bueno es que no se me baja la batería, porque si no me quedaría sin batería. Si eso también estuviera simulado, nos quedaríamos sin batería en la carretera. Tendríamos que llevar una batería de emergencia para no quedarnos en la pinche carretera. No hay de otra. Eso es lo que hacen, güey. Mira, aquí se pegaron estos pendejos también, ¿no? Así pasan, hay accidentes también aquí en este juego. Luego se te accidentan así, se van contra ti, güey, y te pegan y todo el pedo, güey. Dices, qué pedo, güey. Tranquilos, güey. Y luego a uno se lo cobran, ¿no? Sí, puta madre, güey. Ojalá llevara mi seguro. Deberían de poner seguros, güey. Deberían poner aseguradoras, güey. Supuestamente está asegurado el pedo. Desde que inicias cada trabajo tiene como un seguro, güey. Mantente a la izquierda. Pero a veces te cobran un chingo de pinche seguro, güey. El deducible, güey. Sale muy caro el deducible, güey. Y luego ni siquiera es pedo tuyo, no lo hiciste tú, no chocaste tú. De tener que pagar culpas que no son tuyas. Más que enojarme, me entristece, güey, porque es como que la justicia en este mundo no existe, güey.
pues sí, les doy de tragar y ya. Pero pues no, no se trata de eso, ¿no? Se trata de tener un mundo justo, donde no le cobren al abuelito las multas. Porque el abuelito puede tener accidentes, güey. Pues, mantente como todo mundo. Por una pequeña distracción la puede cagar el abuelo. Soy fan, soy ultra fan. Hicieron la última entrega, les quedó de wow, ¿no? Y lo que se ve que viene va a estar recontra wow. Porque es que ya vienen los nuevos modelos de este año, güey. Y salieron trailers, o sea, salieron. No trailers, sino camiones. Eléctricos y van a poner estaciones eléctricas, güey. A la derecha y vuelva a salir a la derecha. Oh, sí, qué bueno. Estaciones eléctricas para poder tener tu trailer eléctrico. Aunque yo dudo mucho que tenga tanta potencia como un trailer de diésel, la neta. Lo dudo completamente. Es incomparable un camión de diésel a uno eléctrico. Continúa a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Danilo, ¿cómo estás? Bienvenido. El abuelo anda manejando un rato. En la rotonda, haciendo una pequeña rutita. Practicando. Salga ahora. En la rotonda, coja la segunda salida. Salga ahora. Ya llegamos. En la rotonda, coja la primera salida. Salga ahora. Sí, ya llegamos. Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Ay, ay, casi me llevo el letrero. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. ¿Es en esta? Vale. ¿Pero es en esta entrada? ¿O la chiquita? Creo que es en esta. Larga. Déjame echar un poco para atrás. Espero que no haya nadie. Se nos acabe. Abre Pubs. Abre Pubs. Abre Pubs. Dice que Mel no es acá, güey. Y no, no es aquí, güey. No, es adelante, güey. Hijos de la chingada, me trolearon. Yo creía que era la entrada por aquí, güey. No, es por acá, güey. Ya, con razón, güey. Con razón no entraba, güey. Esté preparado para girar a la izquierda. Mi trolea. Gira a la izquierda. El camión a diésel contamina mucho, abu, sí. Bueno, también el eléctrico, ¿no crees que no, eh? Las baterías son muy contaminantes. Acabamos.
¿Contaminas el aire o el agua? ¿Qué prefieres? No sé. Yo respiro aire, sí. Pero hay un chingo. Pero hay menos agua potable. Entonces, como que, ¿qué prefiero que se contamine? La verdad, no sé. Los dos contaminan feo. A ver, ¿quieren que le entregue allá arriba? Ah, mira, qué bonito. Dice, déjamela acá arriba, rey. Ah, ok. Va, rey, no hay pedo, güey. Ahorita vemos qué pedo, güey. Déjame, me llevo tus pinches botes de la basura, cabrón, porque no me los vais a cobrar. Perfecto. Yeah, Amanda. Yeah. Otro más. Córdoba, Sevilla, Ciudad Real, Madrid. Ciudad Real no estaría tan mal, pero creo que Nap no. Vamos a otro lado. Vamos a ver acá en World of Trucks. Estamos en Málaga. Besar tus labios quisiera. Besar tus labios quisiera. Ok. Algeciras. Oh, eso está muy bien, eh. Algeciras. Pescado desde el aire. O sea, pescado desde el aire. Mira, del Mercadona, eh. Algeciras. Mira, oh, está más cerca ese Mercadona. Vale, yo porque está más cerca. Dale. Sería mejor un motor con energía libre. Energía libre. Todo preparado, vámonos. Acá el remolque está en otro lado, así que hay que dar la vuelta. No pego. Por acá. En esta. De verdad. A ver. ¿Se puede? No, no se puede. Sí. Reencaminamiento. Oh. Sí me dejó entrar. Podría entrar por acá también. Es que está del otro lado. Está del otro lado, güey. Está por acá, güey.
la dejaron bien lejos, güey. Mira. Acá está. Ay, no mames, es de dos, güey. Uy. Uy, me la pusieron difícil. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Sí, se mancharon. Se mamaron. Se mamaron, se mamaron, se mamaron. No hay pedo, güey. Yo puedo. Estás. Entre chueco. Me falta mucho espacio, güey. Entre chueco. Vale, verga la vida. Ay, abuelito. Necesitaban más espacio, güey. Sí, lo sé, güey, lo siento. Okay. Abrirse un poquito. Un poquito más. Un poquito más. Eso, ahí. Así queda uno tocando al otro tráiler, ¿eh? Ahí está. Ahí entra. Perfecto. Yeah, baby. No mames, casi nos estamos besando. ¡Ajá! Ponle el freno, güey, que se te va para atrás, güey. Ok, vámonos. Estamos preparados para salir. Ah, este es el freno del estacionamiento. Pero ahora me vale verga y ahora lo voy a sacar por acá. Sí, digo yo. Y dice que no me vaya por acá. Muy chingado, no. Mira. Por ahí se va el abuelo. Gira a la izquierda. Espérame, baby. Aquí. Un poquito nomás. Nomás para poder dar la vuelta, porque si no, me va a costar mucho trabajo. ¡Ah! Vale, verga. En la rotonda, coja la segunda.
Salga ahora. En la rotonda, coja la segunda salida. Salga ahora. ¡Ah! ¡Sácate a la verga! ¡Maldito! Toma tus... ¿Cuánto me cobró? ¿100? Algo así, creo que eran 100 o 120 por lo de las luces, güey. Lo malo es que te ponen la multa cuando todavía hay luz de sol, güey, y dices, vale verga, güey. Desgraciados. Tienen que poner las luces cuando todavía no se necesita. ¡Puch! Sácate a la verga, la vez puso. Híjole, y me cobró 1000, güey. 1000, güey. Hijo de su pinche madre. Y si me choca, me va a cobrar 400, güey. Vas a ver. Hijo de su pinche madre, güey. Ahorita. Ahorita nos vamos a ir tendidos como bandidos, güey. Porque sí. Que güey se pasa de verga. De comer al compa, ¿o no, Alina? Mil eurazos, güey. Nomás por no. Porque me pasé tantito de nada, güey. Chale. Dice uno, chale.
Chale, carnal. Creo que voy bien. Creo que voy bien. Oh, sí. Oh, sí. Lo me confunden estos puentes también, güey, porque a veces te tienes que ir por arriba y no sabes bien. ¿Y por ahí o qué pedo? Se me puso una pantalla blanca, espérame tantito. Ah, ya, yeah. ¿Qué pedo con el... Después le doy reload acá al YouTube Creator Studio. De pronto se me puso blanca la pantalla del YouTube. ¿A dónde hay que entregar este? Ya no me acuerdo. Ahorita vemos el letrero. ¿Qué dice el letrero? ¿A dónde vamos? ¿A Cádiz? Ah, no, ok. ¿A dónde íbamos a ir? Ya no me acuerdo. Con razón todos me pasaban, güey. Ya, siempre se me olvida, güey. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. En la rotonda, coja la segunda salida. Uy, el freno. Que lo tengo medio lejos, güey. Gira a la izquierda. Aquí es donde se acaba. Ay, no. A ver, ¿dónde lo dejo? Aunque no creo que me quede bien estacionado esta madre aquí. Ya que esté derecho, lo
pegamos. Listo. Ofertas de trabajo de la empresa actual. Sevilla. Menjivar. Puerto Llano. Menjivar. Saludos, amigo Kraken. Espero que estés bien. Feliz año nuevo. Feliz año, Volcan Soberanes. ¿Cómo estás? Espero que bien. Yo estoy por acá echando unas rutitas. Creo que voy a llevar leche. Estaba pensando en ir a Menjivar, pero no, mejor vamos a la leche, a la leche. Vamos a llevar la leche. Ay, dejen también, voy por un poco de algo para beber, banda. Porque ya se me hizo agua la boca de tanta sed. Tengo sed. Pero bueno, primero vamos a poner el remolque, ¿no? Comencemos. Creo que he hecho reversa. Lejos, sí, estoy lejos. Me va a salir chueco, pero salgo. A huevo que salgo. Chico de madre, vamos a enderezarnos. A huevo. No quema, papá. ¿Ya jugaste el disco Elysium? No, no lo he jugado, amigo. Vayamos. Yo. ¿Por qué no me deja arrancar en primera, güey? Métela bien, güey. Y ahora es hacia allá. Gira a la derecha. Vaya recto. En la rotonda coja la segunda salida.
primera salida. Mantente a la derecha. Coja la segunda salida. Mantente a la derecha. Salga a la derecha. Yay. El abuelo Kraken sabe. Yay. El abuelo es el rey de la carretera ominosa. Yay. El terror de la carretera. Yay. Cuánto permiso, yo voy a volar. Iré muy lejos y despegaré. ¿Cómo vamos de gas? Kilómetros de mi tráiler no son los mismos de un auto. Si yo me pego un chingadazo, me hago mierda. En cambio, el del coche, si va a 90, puede que se salve.
es bastante probable si trae todo lo de seguridad bien. Igual el del tráiler, quién sabe. Mucha fuerza en el impacto. Toda la carga que lleva atrás, güey. Uy, qué miedo. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Mantente a la derecha. Sigue todavía por ahí, banda. En la rotonda, coja la primera salida. Mantente a la derecha. Salta ahora. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Y ya llegamos. Aquí estamos sin problemas. No problema. Este lo voy a entregar así. Sí, adiós. Hola, ¿cómo estás, Gaby? Bienvenida. Estamos haciendo algunas cuantas entrevistas en el Euro Truck Simulator 2. Gracias por el like. Y bueno, déjame, voy al baño y voy por algo de beber porque no he bebido nada y ya se hace mucha sed. Los dejo con la musiquita, no se vayan, porfis. No tardo nada, ya vengo, va. Gracias. Ahí, si quieren saber, la música es de cortesía de Chill Hop Music. Ellos le dan música gratis a los youtubers y a los twitchers y a...